Bueno, gente, ahora sí les va. El video este se va a tratar de, he visto muchos comentarios que me pusieron en los últimos dos videos anteriores, esto que hizo donde Panchito descompuso el X3. Que, ah, que eres muy culero, que humillaste al morro, que para allá y que para acá, que tienes mucho dinero y te cagas por cosas. Gente, no tenemos dinero, que le busquemos todos los días para hacer. Me han comentado, fíjense, de que, lo haces poca plaza, mucho de verga, y siempre trae las mismas playeras de la BTL Boutique. Gente, anda trabajando, andamos trabajando. Cuando es cotorreo, ya puede decir que nos ponemos otras cosas. Entonces, vi en los comentarios, ahí no sé si sea gente misma de aquí, el Tamarindo, de otra parte, que ponen que hay cargas a los morros y nunca cargan dinero en la bolsa, o sea, el Panchito y el Conejo. Aquí de los que andamos nosotros, que es el Humberto, Panchito y el Conejo, cada quien tiene su función diferente en lo que hacemos, ¿verdad? Él me ayuda en la casa, los players salen en los videos, él también sale, como ahorita. Entonces, pues me da coraje y me agüita que dicen cosas que la neta ni saben y pues lo hacen quedar mal a uno. Y yo lo que menos quiero pues es quedar mal con la gente, aunque nunca se puede quedar bien con todo el mundo, ¿verdad? Entonces, dicen que Panchito nunca carga dinero y que el Conejo. ¿Qué hacen con el dinero los plebes cuando les doy dinero? Llegan a donde coman, son buena gente de más, pues, donde comen. ¿Qué pasa? La gente que esté, los que esté, les pagan a todos la comida, los locos. Y ya quedaron sin nada de dinero. Y él está de testigo. Yo le doy sus 1,000, 2,000 pesos, hay veces 500, depende. Y eso hacen en caliente. Entonces, dicen que ahí los cargo bien piojos, que para allá y que para acá. Otros me ponen que sí está bien. Bueno, unos saben cómo está el rollo y otros no. Aquí, gente, si yo como frijoles, él come frijoles. Si yo como carne, él come carne. Así nomás, nadie es menos que nadie. Pero pues la neta sí me agüita. Que dicen cosas que la neta no. Aquí voy a ir por Panchito y delante de él les voy a... Vamos a contarle aquí cómo está el rollo. Porque dicen que se mira agüitado, o sea, no saben identificar ustedes una broma con, pues no es tipo broma, pues es medio broma con algo que en realidad es. No lo niego, sí me agüité porque quebró esa cosa, es un gasto innecesario lo que se hace por no tener cuidado. Igual ustedes no saben, hace poco me chocó la sierra, le pegó un vergazón de atrás. ¿Qué dije? No dije nada, porque no pasa nada, pero ustedes siempre... Yo siempre he dicho, nosotros, la neta, todos, si hacemos 100 cosas buenas y de esas 100 cosas hacemos una mala, ya todos se van por la mala igual. Podemos hacer 1,000 favores, pero el día que no lo hagas uno, ahí quedaste mal. Ya quedas mal. Aquí voy a llegar por Panchito. Panchito todos los días se presenta a la casa tempranito. Pero ahorita le dije que fuera y se bañara el loco porque vamos de salida para Culiacán. Igual, los plebes andan conmigo para todas partes. Vamos a salir para Culiacán y vamos a llegar por él. Y aquí vamos a contarle también lo que está pasando. Igual, siempre lo he tenido en mente yo. Y es con los dos. Con mi compa tengo un poco conociéndolo, ¿no? Pero con el Conejo y con Panchito, pues es más porque viven aquí donde mismo que yo y eso. No es por hacerla de acá ni nada, pero antes nadie los pelaba. A donde llegaban, le hacían mala cara, esto y lo otro, le hacían el fuchi. La neta, era otro rollo. Y la neta, estamos para cambiar para bien ahora. Me da un chingo de gusto y cuando llegan los locos le piden una foto, le piden un saludo. Que Panchito Toys, mira, aquí está el loco afuera, mira. Parece que ya no estaba casando. Que para allá y que para acá, y ahí se los va a decir a él, miren. Déjalo que suba aquí adelante, mira, para que cuente aquí. ¿Qué estaba haciendo, Pancho? En el cuarto. ¿El cuarto? Estoy haciendo un video, güey. Porque ahora que quebraste la pieza del Razer, mucha gente se ofendió. Le digo a la gente que fue un descuido tuyo, que a todos nos pasa. Pero hay que fijarse, también les dije que es un gasto innecesario muchas veces las cosas esas.
Pero dice la gente que yo siempre te humillo, ¿cómo la ves? ¿Es cierto eso? No me humilla. ¿Eh? Nunca me humillado, viejo, en este patrón. Nunca me humillado. Ok, él me dice patrón, escuchen. ¿Te he dicho yo que alguna vez que me digas patrón? No. A él le nace. Entonces, pues, más que nada, para hablar y aclararle eso, güey, que ese día que tú quebraste, que yo me agüité porque no saliste en el video, que para ahí, que para acá, gente, ni modo que les ande celebrando las cosas. ¿Hace poco que le hiciste a la sierra? La sierra, la chocada atrás de la gajela. La chocó. ¿Te dije algo? No. No le dije nada. Nada. Ahí va, las cosas, o sea, se hace un pancho entre ustedes mismos y es para que ni les diera explicaciones. Yo, la neta, ya ni a la mujer le doy explicaciones. Pero la neta, se pasan de lanza. Y si fuera así un comentario o dos malo, no pasa nada, que sé que en todos los videos lo hay. Hay gente que nos mira bien y otra gente que nos mira mal, y la neta, eso es pura envidia. ¿Por qué? No nos metemos con nadie, no le hacemos nada a nadie. Igual cuando vamos a otras partes, es en Culiacán o algo, yo ahorita ando bien tranquilo en el ambiente de tomar, de la tomadera, porque quiero o no, ya tomado uno, haces cosas o dices cosas que no debes de decir. O a mí, yo siempre lo he dicho, siempre que me emborracho, me gusta patinar en los carros, y mucha gente se molesta, pero igual anda consciente uno en la borrachera, que diga, ay, es que no sé lo que andaba haciendo borracho. Sí saben cómo, vergas, no, porque yo sé todo lo que ando haciendo borracho. Que se te hagan poquito más fácil las cosas es muy diferente. Ponte el cinto, Pancho, para que no pite. Y pues nos pegamos un chingazo, es de seguridad. Entonces, los players se dan cuenta, ando muy desapartado de eso. He tomado en estos días, pero duro un mes y medio sin tomar. Y si me tomo, tomo tranqui con mi novia o con amigos de la misma bola. No me gusta tomar en diferentes bolas, porque ahí es donde se hace, no por culero, ahí es donde se hace el desmadre, pues, de que a uno no le gusta tu presencia, otro sí. Por la neta, mejor nos evitamos eso. Igual le digo a los plebes, si van a pistear o algo, tómenlo así. A Panchito le hice la broma porque ahí andaba tomando con otra gente de aquí mismo del rancho, y se reían de él, o este güey hacía cosas que no es por Panchito, cálmate, güey. Y ahorita no ha pisteado, desde ese entonces no ha pisteado. No es que nunca vaya a pistear. O sea, ahorita yo me estoy dedicando nomás a trabajar. Igual ellos, ahí viene Semana Santa. Vamos a salir todos juntos, si Dios quiere. Dios quiere. Es un gasto. O sea, hay que trabajar, porque ya te pones a gastar a lo tonto aquí allá. No es que sea cacique. Hay que saber cuidar las cosas, gente. Antes agarraba dinero. Podemos decir que a lo mejor ahorita agarro un poquito más. Pero ahí les va. Se llegaba el fin de semana. Siempre el fin de semana mío y los otros chavalos con los que me llevaba, los amigos míos, era el tata, un bolón de gente, banda, cerveza, comida, todo lo que generabas en la semana, en un día, ¡fuh!, bailó. Ahí anda perreando la machina otra semana, para juntar todo el dinero, para el fin de semana, lo mismo. ¿Qué pasaba? No me compraba ni un carro, no me vestía como me gusta vestir, no me comía lo que se me antojaba. Entonces, ¿qué pasa? Andaba mal. Ahora, los plebes no me dejan mentir. Si a Panchito le regalo una playera, al Conejo le regalo otra. Si Panchito tiene unos tenis, el Conejo tiene otra. A Panchito no le tocó, pero en diciembre todavía no se llevaba conmigo. En diciembre nos ajoreamos yo y el Conejo, compramos ropa para los dos. Entonces, a lo mejor no se notan muchas cosas que ayudan a los plebes, como Panchito quiere una moto, dice. Está bien, quiere una moto, loco. Yo le digo que primero hay que arreglarle la dentadura y le vamos a checar lo de la operación de la nariz. Primero que la moto, loco. Ya de ahí más adelante, si nos sigue yendo bien, Dios quiera, ya puede ser la moto. Porque yo tengo una, mi compa Humberto tiene otra, el Conejo tiene otra. O sea, por moto no hay pedo, pues le antoja dar una vuelta en la moto. ¿Por qué, güey? Dígame si no es cierto, compa. Antes de que yo tuviera el X3, a la madre, me dio el ir por un X3. Agarraba el de Marquito, el de Kevin, de los plebes allá, y quería andar todo el día en él. ¿Qué pasa? ¿Lo tienes? Se te quitan, o sea, te quita la espinita, o en un mes y medio, dos meses de andar en él y ya. El X3 mío se mueve cada cuánto la semana, ni una vez, yo creo. Ni una. Se mueve si acaso una vez cada 15 días, cada 20, y que lo saco nomás una vuelta, una media hora, 15 minutos, y va para adentro otra vez.
Entonces así es la cosa, güey. ¿Ya tuviste moto tú también? Ya, dos motos he tenido. Panchito ha tenido motos también ya, pero las vende o no sé qué les haga el güey. La choqué y la vendí. Está, dice que la chocó y la vendió. Pero así es la cosa. Entonces, pues, en este video solo quería aclarar eso. Solo quería aclararlo. Y que aquí todos somos iguales, nadie anda mirando uno al otro. Y más que nada aclararles delante de él cómo están las cosas. ¿Qué dice la gente, Pancho, que yo te humillo machín? Así es, gente, nunca humillado. Que nunca humillado, que me humillo son otra gente. Y van a decir, ay, ahí ya le dijiste que no dijera nada por el video. Por eso grabé desde que me subí el carro hasta que lo subí. Nunca hubo recortes ni nada para que vieran que aquí no andamos con doble cara. Entonces, pues, vamos a finalizar el video. Es hora de laborar, Panchito. Hoy es lunes de no laborar, es día de descanso, dicen. Pero nosotros laboramos hoy también. Todos los días laboramos. Todos los días. Ahí estamos a la orden, su amigo Vito Lías. La orden, Pancho, todo ahí, toda la orden. Punto y estamos chingados. ¿Cuál es cuando le tocó salir hoy, güey? Dijo, no, porque está malito, viejo. Está malo, tiene gripa. Ahí estaba la orden. La orden.